Desafío Urbión BTT. Aquí estamos, cuadrilla. Vaya la que tiene aquí preparada. Hoy nos encontramos en Covaleda, en un pueblito de la provincia de Soria, cerquita de Burgos, a unos 20 kilómetros de la provincia de Burgos, y venimos a disputar la BTT Desafío Urbión. El año pasado no pudimos estar aquí, estábamos inscritos, pero nos fuimos a Alemania a ver la feria de Eurobike y no pudimos venir aquí, y tengo unas ganas brutales, brutales. No he oído más que buenos comentarios de esta prueba, y es que es su tercera participación y se acaban las inscripciones, así que por algo será, por algo será. Hoy tenemos una etapa nocturna, me da miedo, me da cagueta, me da miedo, pero tengo una adrenalina, tengo unas ganas de correr brutales, por ese nervio, por si nos vamos a matar o no nos vamos a matar, la adrenalina, no sé, tengo ahí un nervio que es especial, no había tenido esta sensación desde hace mucho tiempo. Así que vamos a recoger la caja de corredor, que aquí no es una bolsa, es una caja de corredor, y vamos a ver lo que nos espera. Ya hemos visto el bucle, son unos 20 kilómetros por bosque, precioso. Ahora, de noche, todos los gatos son pardos. La Mendy preparada, yo preparado, vamos a recoger las cosas, no sé si cenaré un poco o almorzaré, me he traído un sándwich, me he traído cena, no sé, porque esto de correr a las 10 de la noche es nuevo para mí. Pero bueno, tampoco vamos a salir con la tripa llena, porque vamos a salir así, a fuego, va a ser menos de una horita, así que la tripa sin estar llena. Y nada, vamos a disfrutar de este entorno, de esta sierra, de esta organización, y vosotros conmigo. Así que, como siempre digo, ¡vamos a por ello! ¡Opa! Tres etapas pareja. Aquí, muy bien. ¿No quieres salir? Vas a salir. Aquí hay fotos ahí, ¿eh? Dime, sí, hay fotos. Sí, hay fotos tuyas ahí. Dorsal 150. Dame el DNI. Y la caja, si la caja no me voy, ¿eh? Venga, muchas gracias. El dorsal. No me acuerdo nada, porque como era de noche, no me acuerdo si fui por ahí o no fui por ahí. No vas por una pista así como muy de arena, ¿no? No, no se va nada, por pista. ¿Tú has ido por pista? Porque yo me he perdido. A mí déjame en paz. Mírale, que estoy para ti. Que estoy merendando. Mira qué gochada. Crema de cacahuete con nocilla. Estoy dando hambre, me cago en ti. No digo nada y lo digo todo. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Has hecho 9 menos 25. 9 menos 25. Salimos a las 10. Jabalí, saluda a la cuadrilla, que no hace más que no hace más que preguntarme por el jabalí. ¿Va a ir el jabalí? ¿No va a ir el jabalí? Y aquí estamos, mira, pero el está el perro. ¿Cómo está mi perro? Tú, que no coma el sándwich, no me jodas. Tango. El perrito. Este es, como el, yo. Este es el que te saca el hombro. Este sí. Me cago. ¿Qué dices? Es como tú, pero de pie es más grande que tú. Pero es de como yo, dice. ¿A poco? No estás acostumbrado a poner correa. Y yo aquí quieto con el sándwich, quieto aquí. Quieto, quieto, quieto. Tango, ¿te gusta el tango del sándwich? Vamos. Chao, buen día. Esta es la situación de cuando estoy con las niñas y tengo la nocilla que la tengo que esconder. Pues esto es lo mismo, pero acojonado. Me pregunta la gente por el jabalí, pero ¿no va a ir así los? ¿No vas a correr con el de pareja? ¿Parejas contigo? Eso pregunta la gente. No voy contigo más que al bar. Para que veas lo que va a sufrir yo aquí. Ya fui un año con un Martín de pareja. Un año fuimos, un año. Y fui andando un rato porque no podía ni ir para él. ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad. Tirado ahí. Es verdad. Así es verdad. Con la cabeza en la manilla, andando y no podía más. Desde entonces es menos amigo mío, pero bueno. Es buen chaval, hay que quererle. Un año de vida perdí esa insignia. Martín Mata, conocido youtuber de Burgos. Vamos, Martín Mata, a disfrutar de la fiesta que tenemos programada. Vamos, Martín. Vamos, vamos, Martín, con el loco youtuber, hacia todo. Sergio Sánchez Salmano, el Coti. ¡Vámonos, por favor!
de librar. Me revienta porque no me lo conocía, me iba para todos los lados, pero bueno, al final he hecho segundo, ha entrado el del pueblo aquí por dentro y ha ganado, así que hay que darle la buena a Dani. ¡Jabalí! ¿Qué? ¡Qué guapo, eh! Es el pedazo chulo de noche, eh. ¡Guau! Pizza party, eh. Mira. La que hay aquí preparada. Casi nada. Pues meta como tiene que ser. Empieza por donde quiera. Es que no sabes por dónde. No sabes a qué meterle mano. No sé qué comer. Bueno, vamos a dejar la bici aquí, que así tenemos luz para grabar aquí en la furgo. Y ya me he abrigado. Mirad. He comido... A ver, que estoy hablando aquí al foco y tengo que hablar aquí a la cámara. Hace fresco ahora, venía tiritando. Porque he estado comiendo un cacho de pizza, un par de cachos de empanada, recovery. Y venía ahora tiritando, ya me he puesto de largo porque ahora aquí en la sierra hace frío. Vaya auténtica locura. Qué pasada, qué gozada, qué piel de... De gallina, qué adrenalina, buah. Me he encontrado muy bien, me he encontrado súper bien, pero la rodilla ha sufrido. Tengo que decir que la rodilla ha sufrido bastante porque he salido frío, tenía que haber calentado en el rodillo, pero como he estado de cháchara, como parece que hemos venido de camping en vez de carrera, el ambiente esto es la leche, pues la rodilla me venía molestando y los apretones para arriba venía sufriendo. Pero sensaciones, genial. Ya os lo he dicho, nunca había corrido de noche, la sensación es increíble, también una locura porque la primera zona me la conocía, pero la segunda no, el segundo bucle no, porque el track que nos había dado la organización estaba mal y solo hemos podido hacer el principio, el final no me lo conocía, he cometido fallos, he tenido que remontar, pero las sensaciones geniales. Al final de carrera iba súper fuerte, he arrancado arriba, ya oía la música, me he puesto a sprintar, pero Dani Mediavilla, que es de aquí, de Covaleda, me ha sprintado por fuera, se lo conocía, ha conseguido la victoria, con lo cual le felicito porque es de aquí del pueblo, le tengo mucho cariño a él y a la familia y se lo merece porque venía sufriendo el hombre... El chaval, que tenía, no sé si 17 o 18 años, pero venía sufriendo y ha conseguido aquí la victoria en su pueblo. Yo he conseguido hacer la segunda posición, así que vamos a recuperar, a ver si la rodilla no nos molesta para mañana. Vamos a estirar un poco ahora y a ver qué imágenes han salido, porque espectacular. Correr de noche, espectacular. ¿Ya habéis visto la fiesta que hay aquí montada? La verdad es que esta carrera ha cumplido las expectativas. Es el tercer año que se organiza, todo el mundo habla maravillas y ya lo habéis visto la fiesta que hay aquí montada. Es que aquí no sé si el primero, el segundo, el quinto, el octavo, aquí prima yo creo que la diversión. Ya lo decía la gente, que aquí hay gente que viene a pasarlo bien, a disfrutar, al post-party, a la pizza... Bueno, una auténtica locura, así que no sé lo que se habrá grabado. Espero que os gusten las imágenes, si han salido, porque entre darle a la cámara, apaga, el GPS, la cámara de pecho, digo, me voy a matar. Pero lo he disfrutado y espero que os haga un buen vídeo y que vosotros también lo disfrutéis. Así que nada, vamos a por la etapa de mañana, cuadrilla. ¡Vamos!
¡Menuda fiesta que hay allí preparada! ¡Bah! ¡Madre mía! ¡Pedro! ¡Eh!